Every 15 days, women from communities located higher up in the mountains come to the project to clean wool or weave a wai. Some walk an hour or more to reach the project. The majority of these women speak Quechua. When there is a high demand for the Kewar dolls, the women are integrated into the workshops and work on a daily basis. The women are divided up into workshops depending on their skill: knitting, sewing, doll bodies, hair or faces, for example. The workshops are spacious and clean, and large windows permit sunshine to enter. The work environment is not rigid. The women are free to chat while they work. Tu trabajo refleja cómo eres. Si tú ves que tu trabajo está feo, es porque tú estás molesta. Pero si tu trabajo está bonito, es porque tú estás alegre. Entonces todo trabajo lleva el mensaje de cada una de nosotros. Pero estoy viendo que ahora el trabajo en grupo, la calidad está superando. Está superando enormemente, creo que ya se está llegando a la cumbre de la expresión en cuanto a ese trabajo. Es muy bonito. Y la creación del señor Julio no podía ser mejor. Porque en el proyecto trabajas en una casa, en una sombra sentada. Y entonces en otras partes también el sol, con pico, con palas, trabajamos, señores, también. La mejor parte de mi vida lo paso aquí, riendo, feliz. Yo digo ahora eso, de lo que antes no jugué, ahora estoy jugando con las muñecas, porque hago las muñecas, a veces los deshago, estoy vistiendo. Así, y me siento feliz. Yo digo, a veces estoy volviendo a ser niña, porque antes yo jamás jugaba con las muñecas, porque desde muy pequeña, ya 8 años, 9 años, yo ya sabía ganar mi propia plata trabajando, entonces no tenía tiempo ni para el juego ni para nada. The Kewar dolls have greatly impacted the lives of the project's women, economically and emotionally. Yo me sentí tranquila, feliz, porque encontré trabajo cuando más necesitaba de Gabriel. Entré y con el señor Julio, justamente con él mismo me encontré. Y me dice, ¿tú te llamas Alea? Sí, le dije, ya ven, ¿sabes coser? Me preguntó y me hizo agarrar, ¿no?, la muñeca en su barriga, cosí y me dice, muy bien, si sabes coser, ya, desde el lunes trabajas. Yo me regresé feliz y dije, ya, gracias a Dios, tengo trabajo ahora sí. Para mis hijos, ¿no? Y esa fecha yo tenía problema con el padre de mis hijos. Necesitaba el trabajo, realmente necesitaba. Andaba desesperada, pero de ahí entré a trabajar. De ahí cambió mi vida. Trabajé. Así hemos crecido, hemos ido 7 personales nomás. Me iba a trabajar contenta, ya no decía, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Prácticamente, cuando encontré el trabajo, cambió mi vida. Me sentí feliz, tranquila. Ya no pensé, ya, ni me falta, ¿no? Mucho le agradezco yo a este proyecto que nos ayuda económicamente. A través de este tiempo, que son 8 años, han ido mejorando la calidad de su vida. Incluso muchas de ellas tienen el proyecto de su casa propia. Probablemente el 60% de ellas ya tienen casa en realidad propia desde que han empezado a trabajar aquí. También hemos trabajado insistentemente para que, sobre todo, las mujeres del proyecto tengan baños en sus casas, baños con sus tazas, con sus duchas. Entonces, cumplido el primer año de trabajo de estas mujeres al interior del proyecto, les hacemos una donación de 500 soles que les sirva sobre todo para ese tipo de construcciones básicas. Obviamente los 500 no satisfacen
todo el gasto, ellas deben poner una contrapartida, pero ya, hay un primer impulso de modificar sus condiciones de vida para mejor. Si yo no estaba en el proyecto, no lograba hacer mi casita. Y ahora yo estoy contenta porque logré hacer mi casa gracias al proyecto y gracias a mi trabajo. ¿No? Porque es una manera de que he apoyado a mi esposo, ¿no? Siempre le decía, sabes que tú trabajas para la casa, yo trabajo para la comida. Y de esa manera pienso que hemos logrado. Gladys built a home for herself and her three daughters with the money she saved up over years working at the Kiwar project. Más lo que trabajo, invierto para mi casa. O sea, desde el empiezo yo empecé a hacer y ahorita sigo construyendo, entonces sigo trabajando para esa casa. Porque me falta revestir, ahorita estoy por hacer cerrar el cerco, me falta el baño, todo eso, estucar. Tengo que seguir trabajando. Now she is planning to save up for the next big expenditure. Ya también luego juntar para el estudio de mis hijas, porque están creciendo ya. Mi casa estaría quedando ya bien terminada, cosa que después trabajaría para que ella estudie. Eso es lo que yo quiero, que estudie, porque no se queden así como yo me he quedado. Paulina lost her home when the father of her child sold it to a neighbor without telling her. Había venido un orden de para desocupar, ¿no? Porque su papá de tu hijo me vendió, así me ha dicho. Y yo digo, ¿cómo te va a vender si eso hemos comprado los dos? Y ahí así hubieron problemas, ¿no? Pero hemos solucionado, él se quedó con la mayoría que hemos adquirido las cosas. Thanks to a donation by her son's godparents, Paulina built a home for herself and her son Carlos. The relationship between Paulina and the godparents was initiated by the Kiwar project. El señor Julio me dijo cuando han venido a mi casa el señor David y la señora Mónica, ¿en qué quisieran que te ayude? Así me ha dicho. Y yo le dije, de mi cocina estaba saliendo, goteando agua desde donde que acá era mi cuarto de mí. Y mamá Lucy me ha dicho, di nomás en qué quieres que te ayude. Entonces yo dije, está un poco, como no tenía tejas, entonces por el momento falta que teja, está goteando, dije. Y después ya papá Julio me ha dicho, podría ser que te construya una casa de repente, así me. Y yo le dije, no mamá Lucy, así es mucho y me va, no, así dije, no, eso nomás quiero que me lo arreglen así. De ahí mamá Lucy me dijo que no, que ellos están dispuestos a ayudarte. Y yo me sentí feliz, ¿no? Gracias, así dije. Y por eso gracias a ellos tengo esa mi casita que ellos me han ayudado a construir. Pero poco a poco yo estoy aún con mi trabajo, con el proyecto que tengo, estoy avanzando ya a pintar y lo machimbrado y estudiar ya mi trabajo. The project has helped the women achieve economic independence. A mí, a veces, el papá de mis hijas me reclama, ¿no? ¿Y tú? ¿En qué has trabajado? Tú primero me tienes que rendir la cuenta y luego yo le digo, luego yo te rindo, yo no tengo por qué rendirte la cuenta. Tú no tienes ni voz ni voto para que tú me reclames, yo le digo así. Porque él no me da económicamente, él no me está ayudando. Estaba enfermo y ahorita recién está sanando y absolutamente no me ayuda en nada. Entonces yo me levanto la cabeza. Sí. Y veo que mis otros compañeros también. Porque ya ellas algo llevan, no será mucho, ¿no? Pero ya llevamos algo a nuestras casas. O sea, antes yo, como yo no trabajaba, tenía que esperar que mi esposo traiga la plata todavía. O sea, a veces tenía miedo gastar su plata de él, porque a veces me decía, tan rápido lo has gastado, y yo tenía miedo. Y ahora, como yo trabajo, y no, por igual. O sea, no, yo gasto normal mi platita, lo que yo gano, y de él es aparte. Bueno, ya no dependía de su papá, de mis hijos nomás, ¿no? Esperar la plata que traía, a veces él hablaba, ¿no? Cuando yo lo reclamaba para cocinar, o sea, para dar comer a mis hijos, y a veces me levantaba, ¿no? Tenía miedo a agarrar su plata, gastar así, como para cocinarme mejor, ¿no? Entonces tenía miedo gastar y con eso, de eso sí,
Sí, cuando yo empecé a trabajar ya me pagaba ya el señor Julio, entonces con eso sí, normal me sentía, me cocinaba mejor, comíamos bien. Economic independence also means that the women have the freedom to leave abusive relationships. Yo busqué mejor, ¿no?, para mis hijos, tanto para mí, para mis hijos, no vivir en maltrato, ¿no? Maltrato, porque sí me golpeaba más antes. No sé por qué me lo hacía, ¿no? Nunca me lo ha dicho por qué me golpeaba. Me golpeaba, me insultaba delante de mis hijos. Eso es lo más feo que no, que a mí me dolía, ¿no? The project strives to create a supportive community for the women. Las reuniones, qué bonito se ve cuando todos mis compañeros estamos, nomás les papá Julio, la señora Zayla, todos son juntos, unidos, como una familia, ¿no? Porque yo en sí, en mi casa, nunca me he juntado con mi familia. Nunca he tenido un almuerzo tranquilo. Hay veces, si tenemos también, estamos solo mi papá, pero mi hermana no está. Así también estamos, o tal vez estamos todos, pero mi papá siempre está tomado. Así. Entonces acá es una, como sería otro, un, otra, otra de mis casas y otros papás que tengo, mi papá y mis hermanos, todas las señoras. Así.